إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أثرهم فكل شيء أحسينا في إمام مبين. صدق الله العظيم. الفاتحة. Que descanse en paz. ¿Cómo te atreves a venir? No he venido a montar una escena de Mirolu, sino a presentar mis condolencias por Yanan. ¡No te atrevas a mencionar a mi madre! ¡Te voy tranquilo, a matar! ¡Tranquilo! ¡Si vuelves a decir su nombre en alto, te enterarás! Yo ten un poco de respeto por tu madre. ¡Ural, para! ¡Te voy a matar! ¡Ural, haz el favor! ¡No es momento ni lugar! ¡Vas a pagar! No puedes hacerme nada, Demirolu. ¡Te mataré! Ural, contrólate o acabaremos mal. Ya está. Hassal, hija, no te metas. Déjalo. Hassal, te estás equivocando. Eres mi esposa. De mi parte. A partir de ahora solo responderás por mí. Tú me tienes que defender a mí. ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¿A qué estás jugando? Mira lo que has provocado. ¡Mírame! Me has destrozado la vida. Tendría que ser peor, mucho peor. Todo esto nos ha pasado por culpa de Asistoprak. No culpes a nadie de tus errores. Ahora veo cómo eres. He perdido muchos años contigo. Ya nos veremos a solas, Melek. Y no te fíes mucho de Asistoprak. Ya te la ha jugado, puede volverlo a hacer. Ya veremos si no vuelves corriendo a mis brazos. ¿Preparado té y café? Vale, primero dales las pastas y luego la bebida. Que Dios le dé fuerzas. Fuerza. Thank you.
Mi amor, quédate. No me dejes. Kenan. No sé cuánto ha pasado desde que puse mi corazón en tus manos. Pero cada momento que vivo con tu amor son segundos que se añaden a mi vida. Cuanto más me amas, cada vez que me miras con amor, más se aleja la muerte de mí. Pero sin ti, cada minuto, cada segundo, me siento un paso más cerca de la muerte. No me voy a ir. Quiero estar cerca de ti, Hassal. Como un árbol seco. Siempre a tu lado, en silencio. Aunque tú no me quieras, yo a ti sí, más que a mi vida. ¿Sabes por qué? Porque es inevitable y aunque no quisiera, tu nombre está grabado en mi corazón para siempre. El tuyo no, y nunca lo estará. Ni siquiera en mis documentos. Lo siento mucho. Pañuelos. Vendo pañuelos. Pañuelos desechables. ¿Quiere uno? Dios mío, ayúdame. Pañuelos. Pañuelos desechables. Quizás quiera uno. ¿Y usted? Pañuelos. Tengo pañuelos. Tengo pañuelos. No llores. No sé qué te pasa, pero no llores más. No puedo parar. Sigo sufriendo. Lloro en alto el silencio. Pues dile que se marche, que no te entristezca más. O quédate con alguien mayor que te proteja. ¿Cómo estás, Samet? ¿Tú qué crees? ¿Cómo quieres que me sienta en esta situación? Mira, yo estoy en una posición aún peor. De niño, mi padre me decía que no importaba lo sucias que tuvieras las manos, la cara o el corazón. Siempre que no afectara a mi conciencia. Pero qué sucio me siento ahora mismo. No puedo ni mirar a Kenan a la cara. Y mucho menos a Aziz. La mente me dice una cosa. Y el corazón lo contrario. ¿Y tú? ¿No sentiste remordimientos al matar a esa mujer? ¿Acaso amas tanto a Mural? Yo perdí los papeles. No supe gestionar mis sentimientos.
¿Los anillos? Los llevo encima desde ese día. ¿Y eso? Cuando me los diste estaba destrozada. Ni yo misma me reconocía. No me separo de estos anillos porque pertenecen al hombre que me ama por encima de todas las cosas. ¿Y tú? ¿Lo amas a él? No hables a Ned. Ahora no. Por favor. Quizá pueda. Si alguna vez despertamos de esta pesadilla, algún día no has ido a la mansión después del funeral. ¿Ha pasado algo? Mamá. ¿Qué pasa? Y al no verte allí, me he preocupado y he venido. Ya, entra. Vamos. Siéntate. He venido por unas cosas. ¿Has llorado? ¿Te ha hecho algo Vural? Hija, me asusta muchísimo que te pase algo en esa casa. No te preocupes. Su problema es la gente de mi alrededor, no yo. Aunque Vural no te haga nada, sigue sin estar a salvo allí. Mamá. Dime. Papá, bueno, al que he llamado padre tantos años, te robó la vida que tenías. Igual que Vural está haciendo conmigo. Estos años he estado con Jalil para que pudieras tener una figura paterna. No ha cumplido como padre y nos arrebató a Asís a las dos. ¿Y cómo controlas al corazón cuando la mente insiste en aguantar en ese matrimonio? Un corazón que aspira a un amor imposible no gana a la mente. ¿Y si tu vida pudiera cambiar por completo? ¿Escucharías a la mente o al corazón? ¿Cómo podrías decidirte?
Una madre siempre toma la mejor decisión, pensando en el bien de sus hijos. Y pensando en mí, ¿deseaste alguna vez que fuera así? Hassan, nunca. Eres lo que más quiero en este mundo, lo mejor de mi vida. Te he protegido y he rezado a diario para que tu destino fuera muy diferente al que me tocó a mí. No ha sido así. Porque se cruzan los destinos de madres e hijas y... no lo sabía. Mamá, yo... no sé qué hacer, no sé qué elegir, no sé qué guía tomar. Hassan, coge la mano que Asís y yo te hemos tendido y ya está. Mira. Él es bueno. Es un hombre honesto. Déjale entrar en tu vida y no habrá nadie capaz de volver a hacerte daño. Pero le haría daño a una persona inocente para que no me hiriera a mí. ¿Asís? No. No castiga a personas que no lo merezcan. En eso él es muy justo. Desde que lo conozco siempre lo he visto atacando a alguien. Y colándose en fiestas con pistolas. Nunca has tenido la ocasión de llegar a conocerle bien. Pero tienes razón. Cuando sufre se altera muchísimo. Aunque te aseguro que no le haría daño a nadie, a no ser que le hicieran algo imperdonable. ¿Cómo puedes estar tan segura? Cuando su corazón ama a alguien, late en torno a esa persona. No sé. Me lo dice mi corazón. ¿Sientes y piensas lo mismo sobre él desde que os conocisteis? ¿Qué quieres tú ahora? Señor Burrell, la muerte de su madre me ha destrozado. Cuando vi cómo se encontraba hoy en el funeral... ¡Quieto, quieto! ¡No te sientes! ¡Sé breve! No lo soporto, señor Burrell. ¿Cómo he acabado así, si usted supiera...? No estoy de humor para tonterías. ¿Qué quieres? Su enemigo también es el mío. Quiero ayudarle a destruir a Asisto Brack. Haré lo que sea, lo que esté en mi mano. No necesito que tú me ayudes. Y no te pases por aquí a tu antojo. Sefer, ¿qué pasa? Señor, ¿qué hacemos con Asisto Brack? De momento, nada. No lo haga, Burrell. ¿Qué haces aquí aún? ¡Lárgate ya! ¡Venga! Genyar aún no aparece. No hay rastro de él. Seguiremos buscando. Venga, hombre, que no se lo ha tragado la tierra. Sí, señor. Dios. No está bien visto preguntar, pero... ¿a qué narices haces, Khalil? Ay, Melek, mía. ¿De quién hablabais? Contádnoslo para que podamos participar. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Te echo una mano, cariño? Vale.
Me alegra que hayas venido. Quería hablar contigo. Hija. ¿Ha pasado algo grave? No, no, tranquilo, no es nada de eso. Me pasé un poco el otro día en la cabaña. Debes entender que estaba muy confundida. Pero cuando leí las cartas, no hay nada que puedas decir que me rompa el corazón. Por eso sigo preocupado por ti. Bural ha intentado hacerte algo. Ya se lo he dicho a mi madre, a mí no me hace nada. No puede. Sinceramente, cuando Yanam me llamó para decirme que sabía dónde estabas, por un momento temí que te hubiera pasado algo grave. ¿Que Yanam te llamó? Sí, lo hizo. Yanam me llamó y profirió todo tipo de amenazas. Salí corriendo a por ti, pero cuando llegué ya no estabas. ¿Ibas con alguien más? No. Y allí no había nadie. Mi gente también había salido a buscarte. Sinan, cariño, ¿estás bien? No lo sé, Edne. No me reconozco a mí mismo. Sé que estás sufriendo mucho, pero no digas eso. Era la única que mantenía a esta familia unida. Siempre estaba intentando enmendar mis errores. Ya no está, pero me tienes a mí. Yo siempre voy a estar a tu lado. Venga, sé fuerte. No es momento de divagar. Ser de la empresa si no te recompones. Bural no es como tu madre. No podrá dirigirla él solito. ¿Pero qué dices ahora, Defne? ¿Qué cábalas estás haciéndote en un día como este? Querido, tu madre no era la accionista mayoritaria de la empresa. Tienes que recomponerte y hallar la manera de quedarte con sus acciones cuanto antes. ¿Cómo eres así de calculadora? ¿Pretendes aprovecharte de la muerte de mi madre? Hassan. Hija, ¿estás bien? Thank you.
No te preocupes. Esto no será así siempre. Llegará el momento en que los días sean mejores. Y recuperaremos lo perdido. Te lo prometo. Para ti siempre estaré ahí. No lo olvides. Sinan, Sinan, por favor, suéltame. ¿No ves que lo hago todo por nosotros? ¡Calla! Silencio. No se te ocurra decir una palabra más. Piensa en lo que le has dicho a un hombre que acaba de perder a su madre. A nadie le preocupan las acciones más que a ti. ¡A nadie! No lo entiendes. A mí solo me importas tú, Sinan. Nuestra familia. ¿Qué familia? No se te olvide, Defne. Yo te hice una de Mirulu. Y si quisiera, podría echarte de un pestañeo. ¿Lo entiendes? Ya estoy, Hassel. Me he preocupado cuando has querido quedar con urgencia. ¿Estás bien? Hola. ¿Quieres pedir algo? No, gracias. He ido a ver a mi madre. Y después ha venido mi padre. ¿Ha ido a Sis? Me alegro. ¿Habéis hablado? Sí. Pero ya no sé ni qué hacer, ni qué pensar, Kenan. Hay cosas que nunca cambian. Cuando no te aclarabas entre lo que sentías y lo que pensabas, siempre venías a la costa. Quería hablar contigo porque tú conoces bien a mi padre. No hace falta que te excuses. Quiero que sepas que acudiré cada vez que me necesites. Kenan, no lo compliques más. Pero dime qué responderte o cómo comportarme cuando te vea mal. ¿Te parece bien? Mi padre, la muerte de Yanan. Se me han juntado tantas cosas que ya no sé ni de qué preocuparme. La verdad es que hasta a mí me ha afectado su fallecimiento. ¿Cómo os enterasteis? Estaba con Bural.
¿Qué? ¿Qué hacías con él? Hassel, no te alteres. Descubrió el lugar donde teníamos a Genyar y fui para allá. ¿Estabas con Genyar? No. Cuando llegué ya se lo habían llevado. Estuvimos Bural y yo solos, nadie más. ¿Entonces qué? ¿Para qué fuiste? Mira, Bural y yo no hablamos de nada que pudiera ponerte a ti en peligro. Sí, eso es lo que más te preocupa. No deberías haberte visto a solas con Bural. Ni siquiera deberías haber hablado con él. Escucha. Aunque nuestros caminos se hayan separado, jamás olvides esto. Aunque caiga preso de las llamas, no te arrastraré conmigo. No permitiré que nadie te haga el daño que tú me hiciste a mí. Ya sabes cómo soy, ¿no? Eres tan buena persona que jamás permitirías que nadie sufriera, no solo yo. Tranquila. No te asustes. Soy yo. Kenan. ¿Estás bien? No. Cada minuto la echo más de menos. Extraño sus abrazos y que me llame hija de mi vida. Estoy muy asustada, Kenan. ¿Y si me olvido de su rostro? ¿O no recuerdo cómo era? Cuando mi madre nos abandonó, pasé varias noches durmiendo en su cama. Sentía el peso del mundo sobre mis hombros. Me sentía tremendamente solo. Cuando estás a mi lado, lo siento el dolor por su pérdida. Pero mis noches ahora son mucho más sombrías. Aunque tu madre ya no esté entre todos nosotros, me he propuesto hacerte sonreír. Quiero que recuerdes que junto al negro están el blanco y el azul. No te hundas en la oscuridad y rechaces el resto de colores. Piensa en tu madre, en tus seres queridos y en los días buenos. Gracias a Dios que te tengo. Por ti respiro y tengo esperanza. Gracias por todo, Kenan. Muchas gracias. Cada vez que te sientas sola, me verás allá donde mires.
Superaremos el separarnos de los que queremos, estando juntos como un solo ser. No vamos a romper, ¿verdad? Jamás me separaré de ti, a menos que me lo pidas. Sé que tu pérdida es muy reciente y probablemente este no sea el mejor momento. Pero si lo deseas, podríamos casarnos. Ahora mismo quiero que seas feliz y que me mires siendo feliz. Solo quiero una cosa en este mundo. Y es casarme contigo. Morir siendo tu esposa. Entregas una hija a los de Mirolo y mira cómo acabas. No tienes ni para sopa. ¿Los Simitson de hoy? Recién hechos. No me diga eso. ¿Recién hechos a estas horas? ¿Quiere alguno o no? Sí, deme uno. Como si tuviera otro. Marchando. Gracias.